La elección que hicimos para estas seis criaturas emocionales básicamente fue tratar de encontrar seis chicas, chicas menores de 22 años o de 23 años, de distintos lugares, que vinieran de distintos lugares, que tuvieran distintos caminos y que pudieran unirse en esta criatura emocional, en esta obra, que sea la excusa para unir seis actrices. Potentes, con personalidad, con formación, con entrenamiento, que vinieran de distintos lugares, que tuvieran distintos bagajes y que los pudieran compartir en esta historia. Porque creo que la obra lo que habla básicamente es de eso, es de historias muy distintas que conviven en un mismo espacio y lo que muestra en realidad es que la esencia del ser humano es siempre la misma, es buscar la libertad, buscar el bienestar, el estar tranquilo con uno. Y creo que lo que cuenta la historia es como la presión que genera el entorno y la sociedad muchas veces y que traba y que coarta estos deseos que son como innatos en el ser humano. La criatura emocional es en el Tabarís, en Corrientes al 800. Estamos de miércoles a domingos. Seguimos todas las vacaciones de invierno por ahora y quizás un poco más. Así que apúrense a venir. Ya hace casi 2 meses que estamos en cartel y muy, 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 muy felices y muy sorprendidos y agradecidos con lo que pasa en la sala. Al margen de la cantidad de gente, la calidad de gente que viene. Son chicas jóvenes que vienen casi al teatro a veces por primera vez y se encuentran con una experiencia muy movilizante y muy trascendental en sus vidas. Y eso creo que es muy importante y que el teatro apunta a eso, a que no te vayas. Nosotros siempre decimos, salís de criatura emocional distinto a como entraste y eso está bueno.